¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Desde esta maravillosa posición les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. Será un encuentro más que lindo, será un encuentro beautiful. Claro que te queda un sabor amargo en la boca cuando perdés un partido, y máximo si es el primero. Pero bueno, señores, hoy suman de a tres y seguimos todos contentos. Córner al corazón del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Filtrando bien el balón por ahí. Qué buena forma de detener este ataque. Y han perdido la pelota ahora. Le acaban de sacar la pelota. Van por afuera. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡El bombazo! Probaron al arquero, pero no había chance. Tiene que jugar con la cabeza bien fría. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Ahí está la ventaja. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Atacan por los costados. Esa pelota parecía llevar peligro. Interceptando el pase. Messi. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Transporta el balón. Ha parado muy bien el arquero. Corta bien esa pelota. Gran servicio pegado a la banda. La música la pone el contrario, la defensa. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tsunami de oportunidades en el área. Y acaban de perder la pelota. Adelantado. Padoín. Esa pelota va al costado. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Tapa bien el centro. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Deciden jugar en corto el córner. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival.
Ahí están buscando el carril exterior. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Padoín. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir el gol. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Atento que desde ahí le puede pegar. Lateral. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Y llegaron a apurar a este jugador. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Ahí taparon el disparo. ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba, al contrario, lograron recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor, si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en gol. Cosas que pasan. Esta puede ser buena. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. Entra solo contra el arco. Impresionante lo que acabo de salvar. Y ahora el córner corto que busca compañero. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Vaya golpe para el equipo local, Mario. Ahora la visita. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Se apoya en la raya. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Interceptando el pase. Y ahí lo tiene, una buena compañía de seguros para este equipo. Perdieron la pelota. Buena forma de cuidar el balón. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ahí entregan el balón. Le parece que era para levantar la bandera. Messi. Mete bien la pierna.
tiene oportunidad de cruzarla. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Gran intento sin el resultado que esperaban. Es así, se tapan los centros. Padoín. ¡Ojito! Es una gran bocha. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Buen traslado de pelota. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Filtrando bien el balón por ahí. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Ahí se viene y si se anima lo clava. Se cruza para taparlo. ¡Ojo con esto! ¡Viene! ¡Afuera! Reyes. Y han perdido la pelota. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Esa pelota va por el costado. Cuidado que puede terminar en gol. Se queda con la pelota el rival. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Es un artista con la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Muy cerca. Un tiro preciso pegado al césped, nada para el arquero. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Quedan 15 minutos en este partido. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo. ¿No? ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está, en ojo. Eran ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Buscando el costado. Vaya manera de regalar la pelota. Dispara. Esto puede terminar en gol. Viene el portero, prosigue. Hermosa asistencia y peligro. Buen balón que metieron. Posición adelantada. Koulibaly. Cuidado con esto y puede ser. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Lateral. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Y así nomás se le fue la pelota.
Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Han cedido la posesión. Atento, que parece buena. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. ¡Cerca! Ahí taparon el disparo. Atento, puede ser, y está. Dentro del área, llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! Yo creo que esta gente tiene que estar contenta, porque aparte de llevarse la victoria, hicieron un gran partido, pero claro, la diferencia en el marcador no se nota.